Dígame. Hola, mamá, ¿cómo estás? Tengo mucha prisa y nos vamos a ver esta tarde. ¿Cómo que no te lo ha llevado? Pero si siempre es muy eficiente. No tengo ni idea de si podré... Sí, ya sé que es muy importante. Vale, vale, mamá, no te preocupes, ya me ocupo yo. Tengo que irme. Sí, yo también me alegro, hasta luego. La confitería Olsen se ha olvidado de entregar la tarta. ¿Puedes pasarte tú? Imposible, tengo reuniones todo el día, no me queda ni un minuto libre. Vale, ya me las apañaré. ¿A las 4 en el museo? Sí. Y luego iremos en tu coche. Sí, soy la sola Ina. Buenos días, amor mío. Buenos días, cariño. Ya están el té y las tostadas. Lo siento, llego tarde. Tengo que recibir a un cliente. ¿Te las arreglarás sola? Sí, tú vete. Lo tengo todo bajo control. ¿Cómo no? Me gustaría ayudarte con los preparativos, pero en el bufete está todo patas arriba. No pasa nada. Hasta luego. Hasta luego. Que tengas buen día. ¿Hay alguien? Gerald. Buenos días, Hannah. Solo he venido a traerte el vino un momento antes de mis visitas a domicilio. 12 botellas de Monte del Moro. Lo traigo porque me lo ha recomendado un paciente italiano. Oh, eres un encanto. ¿Ya has desayunado? No. Pues ven, el té está listo. Sí, un té sí que me tomo. ¿Y cómo te sientes antes de la gran fiesta? Tampoco es tan grande. Vendrán los niños y eso me hace feliz. Me gusta reunirles. Vendrá incluso Sina. Espero que sepan todos cuánto les malcrías. Estás preciosa esta mañana. Tan joven. Zalamera. Ya sabes que pasado mañana cumplo 60. Buenos días, señora Marklund. Ah, buenos días, Ellie. Lo siento, pero ahora tendrás que disculparnos. Todavía tenemos muchísimo que preparar y recoger el pescado de Franz. Ya me voy. Que pases un día estupendo. Y si acaso el vino no te gusta, por favor, avísame. ¿Alguna vez no me ha gustado un vino tuyo, eh? Pues hasta el sábado. Hasta el sábado. Estoy impaciente. Yo también. Ellie, qué bien que haya venido tan pronto. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Les deseo un buen fin de semana. Ah, y un pequeño consejo de mi parte y espero que no caiga en saco roto. En las próximas semanas estudiaremos los contratos de compraventa en la antigua Roma, en los que hasta el día de hoy se basa todo nuestro derecho contractual. Ya están avisados. Pásenlo bien. Profesor, ha sido una clase muy interesante. Espera, Sina, ¿te apetece ir al cine esta noche? Lucas, hoy no puedo. Paso el fin de semana con mi familia. Bueno, a lo mejor la semana que viene. Vale. Te llamaré. Sí, de acuerdo. Adiós. Gracias. Sven, adiós. Ha sido una buena clase. Gracias. ¿Estás listo? ¿Estás segura de que es buena idea ir juntos? Siempre has querido conocer a mi abuelo. Y es la mejor oportunidad. Sí, ya. Me refiero a que estará allí tu familia, ¿no es así? En mi familia están acostumbrados a que les lleve de vez en cuando algún tío y verán que eres el más interesante que llevo en años. Vale, pero ya sabes que tendré que preparar la conferencia. Estarás mirando el mar y se te ocurrirán más cosas. O podrás hablar con mi abuelo o ir a nadar conmigo. Suena muy tentador. Venga, vale, cuenta conmigo. Sven. ¿Sina? Me alegro de que vengas. Sí, yo también. Cuidado, por favor, ahí detrás, a la derecha. Maya, la aduana nos suelta las últimas 6 cajas. Dicen que tiene mercancía de contrabando. ¿De contrabando? Mierda. Ya me ocuparé luego. ¿Y qué hay del catálogo? ¿Ha llegado por fin el borrador? Déjelas ahí detrás. Esta mañana no tenía nada en mi correo. Pues tienes que presionarles. Si el catálogo no está listo antes de la inauguración, tendremos problemas. Ahora mismo les llamo. ¿Has revisado la lista de invitados? Lo haré el fin de semana. Dios mío, la tarta. Lo que faltaba, se me ha olvidado recoger la tarta.
Para el cumpleaños de mi madre. Sina, cógelo. El buzón. ¿Puedes decirme por qué nunca coge el móvil? Por si es su madre que quiere pedirle algo. Ah. Hermanito, menos mal que te pillo. Tengo un par de problemas en el museo. ¿Podrías recoger la tarta en Olsen? ¡Harry! ¿Vas a venir a la fiesta de mamá, no? Sí, claro que voy a ir. Pero lo de la tarta, Maya, no puedo prometértelo. Sí, ahora tengo una reunión. Sí, hermanita, lo entiendo, pero de verdad que ahora no tengo... Vale, muy bien, lo intentaré. Maya, tengo que dejarte. Hasta luego. Brita, ¿qué pasa? He tenido que dejar la junta de la redacción cuando has llamado. ¿Pasa algo malo? Bueno, según se mire. Si te parece malo ser padre... ¿En serio? Sí. Estamos embarazados. ¿Desde cuándo? ¿De cuánto estás? Entonces te alegras. Sí, claro. No sabía que quería tener un hijo, pero quiero tenerlo. Tenemos que celebrarlo bailando, bebiendo champán y fumando puros. Ni alcohol ni puros. Además, ¿no tenemos que ir a mi classroom? Sí, lo celebraremos juntos. Es el mejor regalo de cumpleaños para mi madre. Sí, pero tu padre es tan estricto. No sé si le gusto. ¿Qué? No seas tonta. Claro que le gustas. Celebrémoslo. Hola, Gustav. Hola, Arne. ¿Se te ha olvidado otra vez el cumpleaños de tu mujer? Es pasado mañana, amigo mío. Este año he venido pronto. ¿Qué puedo hacer por ti esta vez? Bueno, ¿qué me propones? Tengo un collar muy bonito. Madre mía. Una gran pieza. Es el estilo de Hannah. Te la puedo preparar con otro cierre que es más sencillo. Eres un profesional. Como este. Mira, tiene un brillante en el medio. Muy bonito. ¿Lo tendrás para mañana? Claro, mañana hacia las 12 podrás recogerlo. Bien, entonces ya está todo. Vale. Gustav, ¿cómo quieres pagar? ¿Con tarjeta o con...? Oye, este anillo de aquí, ¿puedo verlo? También es una pieza muy bonita. A lo mejor un poco llamativa para Hannah. Pero merece la pena probar. También me lo llevo. Muy bien. Te lo prepararé con el collar. No hace falta. El anillo me lo llevo ya. El collar lo recogeré mañana. Sí. Es el anillo ideal. Impresionante. Aquí pasaba siempre las vacaciones cuando era niña. Sí, eras como un duende y siempre estabas haciendo travesuras. Abuela, me alegro de verte. He traído a un invitado. El profesor Sven Catul. Me da clase de derecho romano. Ajá. Sven, mi abuela Hannah Marklund. Hola, profesor. Bienvenida. Gracias, señora Marklund. Sina me ha hablado mucho de usted. Oh. Espero que le parezca bien que me haya traído. Sven pensaba que no sería bienvenido, ¿te lo puedes creer? Los amigos de nuestros hijos y nuestros nietos siempre son bienvenidos. Bueno, pasad dentro, te he preparado tu cuarto y usted usaremos puede... Usaremos la casa de invitados. Pero normalmente ahí se quedan tú. Sí, pero este fin de semana Sven tiene mucho trabajo y allí no le molestará. Pero no quiero quitar su habitación a nadie. No, no, Sina tiene razón. Estará muy cómodo en la casa de invitados. ¿Traes el equipaje? Sí. ¿Te parece bien que le haya traído, abuela? Sí. Me gusta mucho. Parece simpático. ¿Y tú también le gustas? Es mucho mayor que tú.
Sí, pero me da igual. Es gracioso, interesante y seguro de sí mismo. Muy distinto de los chicos de mi edad. Ay, criatura. A ver quién llega primero. ¡Gina! ¿Sí? Se te ha caído esto. Aquí atrás. Bueno, este es nuestro reino para el fin de semana. Este es el cuarto de estar. Muy bonito. Y este es el dormitorio. Puedo dormir en el sofá, tiene pinta de cómodo. Bueno, si no es lo bastante cómodo, en la cama hay sitio de sobra. Parece que a tu abuela no le ha hecho mucha gracia verme aparecer. Si yo estoy contenta, ella también. No le des más vueltas. No pasa nada. Venga, vamos, te enseñaré todo. Y te presentaré a mi abuelo. Las 4:10. Ya llego tarde otra vez. Las se va a enfadar. Llama al agregado cultural. Los chinos tienen que ayudarnos a sacar las cajas de la aduana. Ahora llamo. ¿Y Las? Estará en un atasco. Bueno, os deseo un buen fin de semana. Disfrutadlo. Tú también. Cuento contigo. Soy yo. ¿Dónde te has metido? Íbamos a salir a las 4. Venga, no puede ser que de repente haya tanto que hacer en tu negocio. Vale, pero procura venir pronto, ¿eh? Un fin de semana en el campo nos sentará bien. Sí. Hasta luego. Son fantásticos los barcos que tienes. La mayor y mejor selección de toda Suecia, lo dicen varias revistas náuticas. Debes estar muy orgulloso. Y lo estoy. Además, he invertido mucho. Si quieres ver los balances de los últimos 10 años... Sí, claro. También me gustaría ver los datos de tu cartera de clientes. Por supuesto. Adelante. Gracias. Hola, cariño. Ya he vuelto. Hola. Tengo muchísima hambre. No lo toques, cenamos en 10 minutos. 5 filetes. Oye, ¿no es demasiado para nosotros dos? Ya ha venido Sina y ha traído a un amigo, Sven Catul. ¿El historiador jurídico? Sí. Madre mía, la niña ha pescado un pez gordo. Bueno, en el anzuelo puede que le tenga, pero que ya lo haya sacado del agua no sé yo. Pues si es lista no dejará que se le escape. Es un gran hombre. Perdón, ¿alguien ha encargado una tarta de cumpleaños? ¡Harald! ¡Qué bien que ya estéis aquí! Oh. Hola, mamá. Hola. Brita, estás muy guapa. Papá. Hijo. Hola, Brita. Hola. Te he traído algo. Es la más nueva del mercado, una crema de día de lujo con nácar de verdad. Da un brillo increíble a la piel. Toma. Oh, Brita, gracias. Como si a Hannah le hiciera falta. Diría a Sina que vamos a cenar ya. No he querido decir que la necesitaras. Brita, pero si me ha encantado. ¿Sí? Los hombres no tienen ni idea. Y además no quieren ver que las mujeres se hacen viejas a su lado, porque entonces tienen que reconocer que ellos también son viejos. ¡Hola! ¡Sina! ¡Abuelo! ¡Hola! Hola. Este es Sven Catul. Le he invitado al cumpleaños. Lo sé. Conozco sus libros. Bienvenido a mi casa. Gracias. Es un honor para mí conocerle, señor Marklund. Tiene una casa preciosa. Puede llamarme Gustav. Me alegro de que le guste. Nosotros estamos muy cómodos. Vengo a deciros que la cena está lista. Qué bien, tengo un montón de hambre. ¿Vienes? Sí, ahora. Te veo muy bien, abuelito. Y yo a ti. Has pescado un buen partido. Bueno, todavía no le tengo del todo, pero espero que me ayude a tener un abuelo como tú. Hola.
Quería disculparme porque antes estaba un poco liado. Ya está olvidado. ¿Cuándo crees que podrás venir? Mañana a mediodía, como muy tarde. Llevaré un par de fotos de Costa Rica, así podremos enseñarles lo que planeamos. Sí, tráelas. Ya se lo has dicho a tus padres, ¿no? Sí, bueno, se lo he insinuado, pero hasta que no lo hayamos decidido del todo, es mejor no precipitarnos. Bueno, Lars, entonces nos vemos mañana, ¿no? Hasta luego. Vale, hasta luego. ¡Oh, qué bonitas! La cena está riquísima. Gracias, hijo mío. Y la ensalada también está muy buena. ¿Cuánto tiempo estuvo en Harvard? Apenas 3 años, pero fue para mí una época muy interesante. La verdad es que cuesta imaginar que tanto el derecho sueco como el estadounidense procedan del derecho romano. Y, sin embargo, ambos sistemas difieren sustancialmente. En efecto. Gustav, ¿me pones un poco de vino? Pues claro. Está vacía. Voy a por otra. Enseguida vuelvo. Tengo que sacaros una foto juntos. Y así os la regalaré en Navidad. Dos personalidades del derecho mano a mano. No, creo que me he olvidado la cámara en la casa de invitados. Te la traigo yo. ¿En serio? Sí. Gracias. Disculpadme. Tío Harald, ¿qué tal te va? Bien, muy bien incluso. No me podría ir mejor. Brita y yo tenemos una gran noticia. Sí, los dos tenemos muchísimo que hacer. Ha habido algunos despidos en la redacción de Harald y ahora tiene que escribir todavía más que antes. Y en la peluquería va todo muy bien. Hace un par de meses me mudé a un local más grande. ¿Diga? Sí, hola, Annika. ¿Tienes problemas con el alegato? No, ahora no puedo marcharme. Ya está aquí reunida toda la familia. Sí, sí, intentaré pasarme luego. Sí, sí. Sí, yo a ti también. Necesitamos más agua. Ah, sí, era Annika. Está redactando un alegato y parece que no entiende nada. Oh, ya. ¿No es bonito que hayan venido todos? Parece que Harald está muy bien. Hacía mucho que no le veía tan relajado. Sí, sí. Brita debe darle los masajes adecuados. Oye, Brita le ha hecho mucho bien. Sí, sí. Hoy hace un calor espantoso. ¿Sven Catul? Uh-huh. No me lo puedo creer. ¿Qué haces aquí? He venido con Sina. ¿De qué conoces a mi hija? De la universidad. Soy su profesor. No has cambiado nada. Me parece que fue ayer, cuando íbamos a hacer vela. No me lo recuerdes. Siempre creía que íbamos a volcar. Si no hubiera sido tú, habría perdido los nervios. Exageras. ¿Y ahora de repente estás aquí? Sí. Aquí estoy. Sven, ¿dónde te has metido? ¡Mamá! ¡Hija! ¿Ya estás aquí? Oye, he venido a dejar la maleta y... ¿Y te has topado con mi profesor? Genial, así no hay que presentaros. No, no hace falta que nos presentes, ya nos conocíamos. Entonces yo era todavía más joven que tú y estuvimos... Sí, sí, mamá, qué gracioso, y ahora le conozco yo. Pero ya te había contado que estaba en clase de Sven. Sí, ahora me acuerdo. Sí, creo que me comentó que le gustabas mucho. Bueno, suele pasar con todo profesor de menos de 65 años. ¡Qué va!
Las clases de Sven son las más interesantes de toda la ciudad. Echaos un poco atrás. Y sus apuntes se venden en el mercado negro. No seas tan exagerada. Bueno. En todo caso, me alegro de verte otra vez. Sí, yo también me alegro de verte. Ya. Muy bien. Ah, se me olvidaba. No puedes dormir en la casa de invitados. Nos la hemos quedado Sven y yo prestada. ¿No te importa, no? No, no me importa. Dormiré en mi antiguo cuarto. Ah, ¿y dónde está papá? Viene mañana. Estaba muy ocupado. Tiene mucho follón en el trabajo. Vale. Se parece mucho a ti. No se te ocurra decírselo, ¿eh? Claro que no. Gracias, Gustav. De nada. ¿Brita? Gracias, para mí no. Seguiré con el agua. Pero, Harald, tú sí que tomarás un poco, ¿no? Sí. Monte del Moro. Gerald siempre se lo trae a tu madre. Gustav. Mirad a quién traigo. ¡Maya! Hola, mamá. Gracias. Te veo muy bien. Hola a todos. Las no ha podido venir. Tiene el negocio hecho un caos, pero vendrá mañana. Espero que esté para la fiesta del sábado. Te haré un filete rápido. Ah, Hannah, aquí es bonito tenerles a todos aquí. Maya, Sina, Brita y Harald. Maya, ¿no te importa dormir aquí? Lo siento, pero no he podido evitar que Sina te expropiase la casa de invitados. No pasa nada, mamá, no le des más vueltas. Pero cuéntame, ¿cómo te sientes? Oh, ¿quieres decir porque pronto cumpliré los 60? No te lo creerás, pero me siento muy bien. Casi demasiado bien, diría yo. Maya, cuando tenía tu edad también pensaba que a los 60 eras una anciana, pero es todo lo contrario. Oh. Oye, ¿sabes si hay algo entre Sina y ese Sven? No. ¿Crees que tienen una relación? Sina parece muy enamorada. Me costaría creerlo. Sven nunca empezaría algo con un estudiante. Sí, ya. ¿Y tú de qué le conoces? Ya no te acuerdas de cuando tenía 17 años y me prohibisteis irme en barco con él. Oh, sí, de eso sí me acuerdo. Pero no llegamos a conocerle, ¿no? Eso es. Qué curioso. Y ahora tu hija se presenta con él. ¿Y qué le dirías a Sina si te pidiera consejo? Las chicas jóvenes como Sina no piden consejo, mamá. Tiene 21 años. Sí, qué pena. Es una pena que las madres y las hijas ya no tengan conversaciones en confianza. A mí me gustaban mucho. Si quieres hablar conmigo, mamá, ¿hay algo que te preocupe? No, solo ha sido un brote melancólico. ¿Todo en orden? Sí, sí, todo bien. Mi familia no es tan horrible, ¿no? Te he hecho una pregunta. Perdona, no te había oído. Te preguntaba si mi familia era para tanto. No, al contrario, son muy simpáticos. Tu abuelo es un personaje impresionante. Estoy cansada. Acuéstate. Ya me preparo yo el sofá. Puedo darte un masaje. Gracias, no hace falta. Me temo que pasaré la noche delante del ordenador. El lunes tengo que dar la conferencia. Ya, vale. Buenas noches. Que duermas bien.
Quería darte las buenas noches. Tengo que ir al bufete. ¿A estas horas? Sí, tengo que revisar otra vez ese alegato para el lunes. Mejor ahora que el domingo, ¿no? Sí, claro. ¿Todavía te acuerdas? Cuando dejaste el juzgado, solo querías tener unos pocos clientes exclusivos para trabajar menos. Yo me alegré mucho. Es que me ha desbordado mi propio éxito. ¿Pero eso es bueno? Sí, para ti. Buenas noches. Estás muy guapa. Gracias. Por haberte fijado. ¿Ya estás aquí? Creía que no vendrías. No he podido venir más rápido. Tengo a toda la familia en casa. Hola. Hola. Espero que tengas tiempo. Todavía no he revisado nada. No vas a creerlo, pero podemos revisarlo tranquilamente los dos juntos. ¡Profesor! ¡Hola! ¿Tan temprano en pie? Sí. Me he dado cuenta de lo corto que se hace el día cuando te levantas a mediodía. Ah, pollos de canela. ¿Sigues sin poder resistirte a ellos? ¿Un panecillo? Ya solo nos falta el café. Justo lo que estaba pensando. Vamos. Ah, olor a café y brisa marina, una mezcla estupenda. ¿Sigues haciendo vela? ¿Yo? No. Qué pena, eras buen navegante. Sí, bueno, solo porque conservaba la calma. Ya, pero ¿te lo pasabas bien? Sí, claro, me lo pasaba bien. Allí está nuestro barco. Si te apetece, podemos dar una vuelta. Sina odia la vela. Cuando era pequeña nadaba como una foca, pero cada vez que intentaba subirla al barco, chillaba como una posesa. Es una pena. ¿Por qué me miras así? No lo sé. A lo mejor porque te sigo recordando como una adolescente. Y ahora voy a cumplir 40. Y podría ser tu suegra. No estés tan segura. Podría ser el padre de tu hija. Tengo que irme. Los demás están esperando los bollos. Nos vemos luego. Sí, más tarde. Maya. ¿La taza? Oh. ¿Eres realmente feliz? ¿Qué significa ser feliz? Eso no es un sí. Qué bien que estés aquí. Sí. No he podido salir antes. ¿Todavía me darán un café? Claro, y he traído bollos. ¿Te encuentras bien? Sí. Quitando el hambre que tengo, estoy bien. Incluso diría que genial. Buenos días. Buenos días. He traído bollos. ¿Y a Las? Buenos días, Las. La suegra más guapa. Buenos Gracias. Días, suegro. Buenos días, Las. Hija, ¿despierta tan pronto? Siempre has dicho que a quien madruga Dios le ayuda. Os voy a presentar. Este es Sven Catul, mi profesor de Historia del Derecho. Este es mi padre, Las. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, niños, venga, sentaos. ¿Quién quiere huevos fritos? Un momento, por favor. Brita y yo os queremos decir algo. No me digas que os casáis. Hermanita, ¿puedes quedarte callada un minuto? Vale. Sí, también nos vamos a casar, pero primero vamos a tener un niño. ¡Cuánto me alegro! Queríamos regalarte esta noticia por tu cumpleaños. Enhorabuena. Vas a tener otro nieto. Me alegro mucho, Brita. Gracias. ¿Para cuándo es? Aún no lo sabemos. ¡Ah!
Eso significa que por fin ya no seré la única nieta. ¡Qué bien, tío Harry! Gustav. Tengo que irme al bufete. Sí, ya me lo imaginaba. ¿Te acordarás del Aquavit? ¿No creerás que voy a olvidarme del licor? Qué bien que vayamos a tener otro nieto. Sí, claro. Pero espero que Harald se lo haya pensado bien. Está contentísimo. Seguro que será un buen padre. Y Brita, buena madre. En cualquier caso, me alegro por los dos. Sí, sí. Está muy bien. Pero ya lo sabes. Ella es realmente simpática, pero no es más que una estilista. ¿Crees que encajan? Gustav, ¿a qué vienes otra vez? ¿Crees que un periodista y una estilista no tienen ninguna posibilidad? Yo también era enfermera y tú un jurista de éxito. Pero eso es totalmente distinto. No, no lo es. Ellos se quieren, igual que nosotros entonces. Volveré pronto. Acuérdate del Aquavit. Sí. Hola. Hola. ¿Te apetece una excursión? A lo mejor luego. Aún tengo que leer este artículo. Ah, tal vez pueda ayudarte. Puedo buscar en internet. Eres muy amable. Pero no te quedes por eso. Ve a divertirte. Pensé que nos podíamos divertir juntos. Podría enseñarte un poco la zona. Conozco unos sitios muy bonitos. Lo siento, Sina. ¿Puedo quedarme aquí sentada al menos? A lo mejor así te inspiro. Me gustaría saber qué les pasa a mis padres. ¿Por qué? Me parecen muy normales. No, ¿no has notado la tensión entre ellos? No. Pero apenas les conozco. No, Ina, no lo entiendo. Hasta ayer estábamos de acuerdo. ¿Cómo, un auditor? ¿Crees que he falseado los balances o algo así? No lo dirás en serio. Sí, si tanto insistes, puedes buscar a un auditor. No, no lo entiendo. Pero si lo quieres a toda costa, adelante. Vale, adiós. ¿Todo bien? Sí. ¿Te apetece salir en barco? No tengo ganas. ¿O ir a dar una vuelta en bici? No, mejor no. ¿Sabes? Cuando nos vayamos a Costa Rica volveremos a hacer muchas cosas juntos. Iremos a nadar cada mañana y luego habrá piña y papaya fresca para desayunar. Será maravilloso. A lo mejor deberíamos irnos solo para que dejaras de preocuparte. Sí, y empezar otra vez de nuevo en la otra punta del mundo. Pero, ¿qué hay de Sina? De los amigos, de la familia, estaremos tan lejos. Podrán venir a vernos cuando quieran. Y nosotros a ellos. Ya verás cómo una vez que lleguemos todo será más fácil. Tú no te preocupes. No me preocupo. Anika. Hola. Es sábado. ¿Qué haces aquí? Ayer ya lo dejamos todo acabado. Sí. Pero he pensado que como no tenías tiempo para mí, podía terminar las liquidaciones. Me alegro de verte. Estás un poco harto de tanto lío en tu casa, ¿no? ¿Quieres un café? Uh-huh. O a lo mejor un té relajante. Sí, sí, eso sí. ¿Sabes? Cuando acabe el juicio deberías cogerte unas vacaciones. Simplemente relajarte y dejarte mimar. Los dos solos. Como Adán y Eva. Escucha. Siéntate aquí. Siéntate. Cierra los ojos.
Bueno. Ahora abre la mano. Quiero darte algo por estar siempre a mi lado. Ahora abre los ojos y la caja. Gustav, es precioso. Sabía que te gustaría. Has acertado con mi gusto. Gracias. Eres maravilloso. Me alegro tanto de haberte encontrado. Tú también eres maravillosa y yo también me alegro de haberte encontrado. ¡Qué romántica eres! Oh, Gerald. Los farolillos están un poco estropeados, pero los hemos puesto en todas las fiestas desde nuestra petición de mano. Así están. Y este es el que más me gusta. Me parece que la cara tiene una expresión muy melancólica. Se parece un poco a ti. Bonito cumplido. Si tuviera tiempo, ahora mantendríamos una conversación sobre la melancolía, pero tengo que ver a un paciente. No. Solo quería preguntarte si te había gustado el vino y si es suficiente para mañana. Sí, está muy bueno, como siempre. Pero sería un detalle que nos trajeras otra caja para esta noche. Muy bien, tomo nota. Y a lo mejor traigo alguna otra caja más porque te vas a quedar sin proveedor los próximos meses. Sí, me marcho a Mozambique el fin de semana que viene. Ya te he hablado del proyecto del hospital. Ahora está cobrando realidad. Y he prometido estar por lo menos un par de meses in situ. ¿Te marchas a África? Pero no puedes hacer eso. Bueno, quiero decir que es muy bonito para ti, pero ¿qué haremos nosotros? Un sustituto se encargará de mi consulta y os cuidará a todos. Pero si no soportas estar sin mí, vente conmigo. Enfermeras siempre hacen falta. Oh, ¡qué loco estás! ¿Y qué querrías que hiciera? Hace más de 20 años que no ejerzo la profesión. Además, Gustav me necesita. Podrías hacer un curso de reciclaje, eso no sería un problema. Y en lo que respecta al bueno de Gustav, ¿estás segura de que te echaría de menos? Lo siento, no quería decirlo así. Perdona que lo haya dicho. Bueno, mañana por la mañana traeré un par de cajas más de Monte del Moro. Hasta pronto, Hannah. Hola. Hola. ¿Vas a navegar? Sí, claro. ¿Podrás tú sola? Sé navegar en cualquier barco. Por supuesto que no. Necesito a alguien que me lleve. Vamos. Bueno, estoy a bordo. Qué bien. Hola, papá. ¿Y qué haces? Nada. Repasando las cifras de ventas de los últimos años. ¿Y qué tal han sido? ¿Qué? Las cifras. Ah, sí, las cifras. Bueno, han sido buenas. Sí, sí, estoy muy satisfecho. Oye, ¿qué edad tenías cuando conociste a mamá? 27. Era noviembre y estábamos delante de un cine con las entradas agotadas y bajo una nevada. Dios mío, Maya era tan increíblemente guapa que aceptara tomar algo conmigo, supuse que era porque estaba empapada. ¿Y enseguida supiste que había algo entre vosotros? No, seguro no lo supe hasta que estuvimos delante del juez. Maya era demasiado joven para casarse. Tenía 19 años. Pero aún así os casasteis. ¿Y qué iba a hacer? Al fin y al cabo esperaba un bebé. Tú. ¿Y has lamentado alguna vez haberte casado por un bebé? ¿A qué viene esa pregunta? ¿Estás embarazada? ¿Qué va? ¿De quién? Solo quería saber
si os enamorasteis al mismo tiempo o si tú tuviste que trabajar ese aspecto de la relación. Siempre hay que hacerlo. Al fin y al cabo, involucrarse en una relación es un riesgo. Pero un riesgo que merece la pena asumir, ¿no? Sí. Por supuesto. Lo merece. Va de maravilla. No entiendo cómo has dejado la vela. Eso mismo digo yo. Yo tampoco. A lo mejor no es demasiado tarde. ¿Lista para virar? Pues vamos. ¡Cuidado! ¿Chicle de canela? Nunca he olvidado lo bien que hueles. Espero que lo disfrutes. Es precioso. Como tú. Adiós. Hola, papá. Hola, Harald. ¿Qué? ¿Has ido de compras? Sí, ahora iba a cargarlas. ¿Me ayudas? Sí, claro. Vamos. No sabía que había tantas cosas para bebés. Brita dice que deberíamos esperar a que llegue el niño. Es un poco incrédula. Sí, ¿y tú no? Es verdad que es demasiado pronto. Puede pasar cualquier cosa. No pasará nada, papá. ¿No? Saldrá todo bien. Además, podrías darme la enhorabuena, ¿no? ¿Qué? ¿No te la he dado? No. Lo siento muchísimo, Harald. Enhorabuena, hijo. Saldrá todo bien. Claro. A Brita le parece que no hace falta. Pero me gustan las ceremonias. A lo mejor deberías hacerle caso. Tomaos vuestro tiempo. No os conocéis desde hace tanto. Papá. Brita es la mujer ideal. Vosotros también erais jóvenes cuando os casasteis. Y todavía seguís juntos. ¿O ahora quieres decirme que mamá no es la ideal para ti? Claro que Hannah es la ideal. Entonces... Hola. Hola. ¿Qué estás viendo? Fotos de África. Ah, ¿te gustaría ir a África? ¿Por qué no me lo has dicho antes? Podría haberte regalado un safari por tu cumpleaños. Ahora ya tengo otro regalo. No se trata de un safari. Podríamos ir una semana en invierno. Es buena idea. Escapar un par de días del frío. No sé si quiero eso. No sé si quiero ir de vacaciones. ¿Sabes qué? Avísame cuando hayas decidido algo, porque siempre podemos reservar un viaje. ¿Nos veremos en Estocolmo? No lo sé. No sé si sería bueno. ¿Puedes decirme por qué lo dejamos en su día? Yo entonces no estaba madura para una relación. Quería disfrutar de la vida y nuestros caminos se separaron sin más. Sí, quizá tengas razón. A lo mejor éramos demasiado jóvenes. Sí. Pero ahora ya no somos jóvenes. Pero estoy casada. Escucha, no sé lo que tienes con Sina. ¿Con Sina? Nada de nada. Solo somos buenos amigos. Y además es una de mis alumnas más brillantes. Creo que ella no opina lo mismo. No quiero entrometerme, no quiero hacerle daño. Pero Maya, no hay nada en lo que entrometerse. De verdad, solo somos amigos. Sí. Es demasiado peligroso.
dos. ¿Dónde estabais? Necesitaba un poco de movimiento. Voy a por un café. Pareces cansado. A lo mejor no ha sido buena idea que haya venido. ¿Por qué? ¿He hecho algo mal? No. No, no has hecho nada mal. Ya has vuelto. ¿Qué tal en el agua? Bien, como siempre. Lars, ¿por qué no volvemos a Copenhague? ¿Cómo? Pero si estamos aquí por tu madre. Porque nunca hacemos nada juntos. Pero todo eso cambiará cuando vivamos en Costa Rica. ¿En serio? ¿No nos llevaremos los problemas con nosotros? No tenemos problemas, como mucho. Síntomas de desgaste es normal cuando te conoces desde hace 20 años. ¿De verdad nos conocemos? A mí ahora mismo me resulta todo tan ajeno. Y además, Costa Rica es nuestro sueño en común y nuestra gran oportunidad. Ya viene. Porque es una chica excelente. Porque es una chica excelente. Y siempre lo será. Porque es una chica excelente. Porque es una chica excelente. Porque es una chica excelente. Y siempre lo será. Gracias. Felicidades, Ana. Gracias. Que sigas siempre tan guapa y tan sana como hoy. Me gusta. Y siempre a mi lado. Mira. Gracias. Es todo por ti. Estáis locos. Estáis todos locos. Muchas gracias a todos. Primero voy a poner las flores en agua y luego brindaremos por nosotros. Primero mi regalo. Gustav, abre lo tuyo. Tengo las flores en la mano. Esta vez es algo muy especial. Llevaba tiempo buscándolo y por fin lo he encontrado. Un collar. Gustav, es preciosa. Sabía que te gustaría. Voy a poner las flores en agua. ¿No te lo vas a probar? Sí. Sí. Ahora. Papá se ha superado otra vez. El collar es precioso. Sí que lo es. Mamá, mi regalo ya te lo daré. He hecho que te hagan un abrigo con un sari antiguo. Pero no lo han acabado a tiempo. No pasa nada. Me gustará mucho cuando me lo des. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. Felicidades, mamá. Gracias, hijo mío. Y ahora vamos a salir fuera a brindar, ¿eh? Y a pasar un buen día. Y mientras voy a ir a por el pescado a Franz. Poneos cómodos. ¿Puedo ir yo a por el pescado? No, Maya, no hace falta. Sí, ya voy yo. Me apetece dar una vuelta en bici. Bueno, vamos a entrar y a brindar. Harry, ¿tú también tienes la sensación de que algo marcha mal? No parece muy contenta. Le regala un collar caro y cree que con eso lo arregla todo.
¿Pero está todo en orden o no? Harry, ¿tienen problemas? A lo mejor deberían cogerse unas vacaciones. Les vendría bien. Sí, diga. Sí, ¿qué pasa? ¿Pero cómo ha podido pasar? Sí, ahora mismo voy. No te preocupes, enseguida llego. Hola. Hola. Escucha, Sina, lo siento, pero tengo que volver a Estocolmo. ¿Qué? El decano me ha llamado y quiere verme. ¿En domingo? Pues llámale y dile que no puedes. Lo siento mucho. Se trata de nuestros planes de investigación. No hay nadie más que pueda asistir a la reunión. Pero volverás para cenar, ¿no? No sé si podré, la verdad. No puedes hacerle eso a mi abuela. Y a mi abuelo tampoco. Dime que volverás. Haré lo que pueda. Promételo. Lo intentaré. Bueno, tengo que irme. Discúlpame con los demás. ¿Te vas a casa? Sí. Creo que es lo mejor. Sina estará decepcionada. No puedo sentarme a la mesa del cumpleaños de su abuela y hacer como si no pasara nada. Parece que todos creen que Sina y yo estamos juntos. ¿Y por qué no? Hacéis buena pareja. ¿Ah, sí? ¿Tan buena como Lass y tú? No lo entiendes. No se trata de Sina ni tampoco de Lass. Se trata de ti y de mí. Cuando te veo, Maya, me siento como si fuera ayer, ¿sabes? Los recuerdos se avivan. Y si no existieran ellos dos, confesarías que a ti te pasa lo mismo. No sirve de nada recordarlo. ¿Recordarlo? Maya, sigue vivo. Es evidente, te echo de menos cada minuto que pasa. Eso no es recordar. Tengo que irme. Dime que volveremos a vernos. No puede ser. ¿Por qué no? Ya sabes por qué. Vale. Dame una hora y luego me iré. ¿Una hora? Una hora. Falsa alarma. He llamado al teléfono de asistencia y han podido salvar todos los datos. Pero gracias por haber venido tan rápido. Gracias a Dios. Me he llevado un buen susto.
Habría sido una catástrofe. Bueno, si te parece, lo imprimiré todo, por seguridad. Y si quieres, luego podemos ir a dar un paseo, los dos solos, antes de tener que volver a sumergirte en el barullo familiar. Espera. Gustav, tengo que hablar contigo, es que... ¡Hannah! ¡Anika! No sabía que estaba aquí. ¡Hannah! Me alegro de verla. Felicidades por su cumpleaños. Gracias, es usted muy amable. ¿Ha pasado algo en casa? ¿Qué ocurre? No ha pasado nada, no te preocupes. En realidad, solo he venido por usted. Lo siento mucho, pero con tanto lío me he olvidado de invitarla a mi fiesta y... es casi como si fuera de la familia. Es un detalle por su parte haber pensado en mí. Iré encantada. Gracias por la invitación. Sí, entonces nos vemos luego, a las 8, en el jardín. Vale. No trabajes demasiado. Un momento, ¿no querías decirme algo? Oh, no era tan importante. Ya lo hablaremos más tarde. ¿De verdad quieres venir? Claro que iré, si no llamaría demasiado la atención. ¿Crees que se imagina algo? No se lo imagina, lo sabe. Hannah es mujer. ¿Lo sabe? Y sin embargo te invita. No sin embargo, sino por eso. Para dejarnos claro que no solo ha descubierto nuestro juego, sino que es ella quien maneja los hilos. No lo creo. Entonces sería como si nuestra relación no le interesara. Bueno, puede que sea lo mejor. Así no tendrás sentimiento de culpa cuando te decidas por mí. ¿Crees en el gran amor? Si alguien me lo hubiera preguntado hace 2 días, me habría reído. ¿Y ahora? Escucha, Maya. No es casualidad que nos hayamos reencontrado. Cuando Osina me habló de la fiesta, en el fondo esperaba volver a verte. ¿Todavía te acuerdas de nuestros planes en común? ¿Qué planes? Bueno, queríamos navegar juntos por todo el mundo. Queríamos escribir libros juntos. Y derrocar dictadores. Ah, sí, eso también. Pero... no he hecho realidad nada. Yo tampoco. ¿Será que solo quería hacerlo contigo? Es todo tan... Sí, bien, así lo repasaremos todo otra vez. Puedo estar en la oficina en 1 hora. Ina, no, más rápido, no puedo. Ina, escucha, yo ya estaba todo claro, no entiendo. ¿A dónde por qué vas? Ahora te... tengo que ir a Estocolmo. ¿Con tu novia? A la oficina. Soy Sina, la hija de Lars. No sé si tiene claro que está casado, así que no le ponga las manos encima. ¿Pero qué haces? ¿Mamá lo sabe? Esto no es asunto tuyo. ¿No es asunto mío que engañes a mamá? No engaño a tu madre. ¿Entonces sabe que existe esa mujer? ¿Qué sabe de ella? No se trata de eso. Da igual que mamá conozca a esa mujer. ¿Entonces de qué se trata? Escucha, ¿le estás destrozando la vida y no es asunto de mamá? Genial, papá. Fenomenal. Hannah. Gerald, perdona que te moleste en domingo, pero ¿tienes un momento para mí? Para ti siempre. Pero primero tengo que felicitarte por tu flamante cumpleaños. Muchísimas felicidades. Y quédate como eres. Bueno, a lo mejor eso no. Ya veremos. Creo que es hora de cambiar algo. Pero primero me gustaría que me examinaras a fondo. Quiero saber lo en forma que estoy. ¿Lo en forma que estás? ¿Qué planes tienes? ¿Unas locas vacaciones de aventura? No estaría mal.
Tienes razón. Un poco de aventura me vendría bien. Bueno. ¿Volveremos a vernos? ¿No crees que va todo demasiado rápido? Maya, ya hemos perdido 20 años. No podemos perder más. A lo mejor estuvo acertado que lo dejásemos, porque sabíamos que no saldría nada bueno de lo nuestro. Solo hay un modo de saber la respuesta, y es intentándolo. ¿Y hacer daño a la asesina solo por la sospecha de que desperdiciamos algo? ¿Le sigues queriendo? Llevamos más de 20 años juntos. No puedo tirar todo eso por la borda. Esa no era mi pregunta. ¿Le sigues queriendo? No puedo volver a perderte. Muy fresco, ¿sí? Gracias. Que pase un buen día. Hasta pronto. Hola. Hola. ¿Cuatro? Uh-huh. Ajá. Hola, papá. Hola. Creía que ya estabas en casa. Anika, ¿no crees que mi padre te explota demasiado? ¿Qué va? ¡Qué anillo tan bonito! Vi uno parecido en Estocolmo. El diseñador es Fred Anser, ¿no? Uh-huh. A mí también me gusta mucho. Tengo que irme. Mamá está esperando el pescado. ¿Vendrás enseguida, ya no? Ya estoy de camino. Hasta la vista, Anika. Hasta luego. Tu madre ha tenido la amabilidad de invitarme. ¿Ah, sí? Dice que es como si fuera de la familia. Ya conoces a tu madre. Entonces, hasta luego. Espera. Ven aquí. ¿Qué pasa? Harry, ven. Oye, puede ser que... papá tenga algo con Anika. Eso parece. Hace poco les vi en Estocolmo. Salían juntos de un hotel y él la agarraba del brazo. Ella lo sabe. Enséñame una mujer que no sepa que su marido la engaña. Pero no puede ser. Siempre han sido tan felices. ¿Por qué la engaña? ¿Y por qué ella no se defiende? Ya sabes cómo es eso. Se aguanta todo el tiempo que se puede. Por ambas partes. ¿Por qué dices que ya sé lo que es? Harry. Tengo que volver con Brita. Está esperándote. No. Quiero saber lo que piensas. Ven conmigo. Bueno, se aguanta, se nota que algo no marcha bien, pero se espera que vuelva a arreglarse. Y por eso mamá no habla de ello. Porque entonces se vendría todo abajo. No lo sé. A lo mejor tiene miedo. O teme perder su seguridad. Pero es humillante. Le haría falta tener fuerza y valor para valerse por sí misma. Y quizá no sea capaz. ¿Crees que podemos ayudarla? No, mientras no quiera cambiar. Este es el contestador de Maya Hanson. Por favor, deje su mensaje. Hola, Maya. Soy yo. No sé qué decirte. No entiendo por qué no podemos volver a vernos. Tenemos que encontrar otra solución, por favor. Llámame, ¿vale?
Hola. Me alegro de verte. Tengo que ir a Estocolmo. Quiero recoger el portátil. Tengo que hablar contigo. Y yo también. Pero pensé que sería mejor que fuera todo agua pasada antes de que te enterases. ¿Que me enterase de qué? Te lo diré cuando vuelva. No, quiero saberlo ahora. Muy bien. He vendido el negocio. O mejor dicho, lo estoy vendiendo ahora. Dentro de unos días tenemos hora en el notario y entonces tendremos dinero suficiente para comprar ese hotel fantástico. ¿Qué has hecho? ¿Qué? El hotel está cerca de Santa Clara, a unos 3 kilómetros del mar. Mira, este es el edificio principal. Estos, los apartamentos de huéspedes. Y aquí viviremos nosotros. No puedes hacer eso. No puedes tomar una decisión definitiva sin consultarlo conmigo. Maya. No lo entiendo. Hace un año que no trabajo en otra cosa que irme por fin de aquí contigo. Tú misma dijiste que era una gran oportunidad para nosotros. Que podría. Podría ser una oportunidad. Queríamos volver a empezar otra vez. Allí podrías abrir una escuela de vela. No lo entiendo, creí que estaba todo claro. No creo que Costa Rica nos ayude a sacarnos de nuestra crisis. Solo nosotros juntos. ¿Quieres decir que no vendrás conmigo? Maya, siempre he soñado con vivir en el sur. Y ahora puedo hacerlo. Y si no vienes conmigo, me iré solo. Tengo que probar algo nuevo. Tengo que hacerlo. Pues hazlo. Pero no puedo ir contigo. Hannah, mi maravillosa mujer, que seamos siempre tan felices como hoy. Tu cumpleaños siempre ha sido la fiesta más bonita del año. Siempre os recuerdo como una pareja feliz. Y lo éramos. ¿Y ahora ya no lo sois? No lo sé, hija. Hace mucho que ya no me lo planteo. Solo sé que no hay que aferrarse a las cosas solo porque se tenga miedo al cambio. Lo entiendes, ¿no? ¿Qué planeas hacer, mamá? En cualquier caso, quiero volver a cuidar más de mí misma. Y para eso a veces es necesario cambiar. Pero, hija, tampoco es nada malo. Ya lo verás. Luego te sientes aliviada y libre. Si vienes a buscarme para cenar, ya estoy casi lista. No hace falta que te des prisa, la abuela aún no está. Muy bien. ¿Te pasa algo? Nada. Es Sven. Estoy enfadada con Sven. Me dijo que le apetecía pasar el fin de semana juntos y luego desaparece sin más. Estoy muy enamorada de él. Y sé que ahora mismo no tiene ninguna relación. Debería haber salido bien. El abuelo dice que hacemos muy buena pareja. Bueno, tampoco es que el abuelo sea un experto. ¿Estás decepcionada? Es que si me hubiera dicho que no tenía ningún interés en mí, no me habría hecho esperanzas. Pero flirteaba conmigo y era simpático. No quería hacerte daño. Sina, tengo que decirte algo. ¿Sabes que papá te engaña? No, Lars no me engaña, es mucho peor. Nos hicimos ilusiones demasiado tiempo, porque no queríamos creerlo.
qué no queríais creer? Que nuestro amor se acabó. ¿Qué? Se acabó. Se acabó. Creí que a vosotros nunca os pasaría. Pues nos ha pasado. Y sabes, ahora que lo hemos reconocido, ya no nos duele. Es triste, pero el dolor ya lo hemos superado. Mamá. Hanna, estás espectacular. Gracias. ¿No quieres ponerte mi collar? ¿Te acuerdas cuando me regalaste esta cadena? Solo llevábamos 6 meses juntos. ¿Y te acuerdas lo que me dijiste? Te querré toda la vida. Sí, y te reíste de mí. Era demasiado joven para declararme así. ¿Y qué ha pasado? ¿Sigues conmigo después de tantos años? Sí, aunque han pasado tantas cosas. Venga, vamos a bajar. No hagamos esperar a los demás. Siento si te hago la fiesta, pero necesito saberlo ahora. ¿Tenemos alguna posibilidad? Por eso estás aquí. ¿No has podido esperar a mañana? No, no he podido esperar. Escucha, Maya, ya me enamoré de ti en su día, pero no pudo ser. Y ahora te quiero otra vez. No más todavía. Si es posible. Solo sé una cosa. Que quiero estar contigo. Quiero vivir contigo. Y desde este instante. Creo que yo también quiero. Mamá. Sina, yo debería haber hablado contigo. ¿Qué? ¿Pero de qué? ¿De que me has robado al novio? No me lo puedo creer. Me dabas pena porque papá te engaña y tú tenías al hombre del que estoy enamorada. Sina, escucha, te lo puedo explicar. No quiero saber nada. Lo que no entiendo es que lo hagáis a mis espaldas. Sina, tienes que tener clara una cosa. Sabes tan bien como yo que entre nosotros no había nada y nunca lo habría habido. ¿Pero con mi madre? Sí. Me enamoré de Maya hace 20 años y la sigo queriendo. Me alegro de haberla vuelto a encontrar. ¿A través de mí? Sí, a través de ti. ¿Le quieres? Sí, le quiero. Ya. Pues la próxima vez volveré a traer a un músico sin lavar que espantará a todos. Así no me lo quitarás, ¿no? Sí, no. Ah. A propósito, si no queréis aguarle la fiesta a la abuela, deberíais venir. La cena está lista. Creo que es mejor que no entre. Sí, tienes razón. ¿Nos vemos mañana en Estocolmo? ¿Debajo de los olmos? A las 5. Bien, allí estaré.
Maya. ¿Vienes ya? Vamos a empezar. Ahora voy. Voy a ponerme otra cosa. Pero si estás muy guapa. No lo suficiente. No te preocupes, mamá. No pasa nada. Tienes razón. No hay que tener miedo. ¿Qué ha pasado? De repente veo con claridad. Las y tú queréis separaros, ¿no? Deberíamos haberlo hecho ya. Es una pena porque me gusta mucho Las, pero... noté todo el tiempo que algo no iba bien entre vosotros. Lo siento muchísimo, Maya. Los dos intentamos salvar nuestro matrimonio. Incluso pensamos en emigrar, imagínate. ¿Qué? Pero ahora hemos comprendido que tenemos que dejar de hacernos ilusiones. Pero no estarás resplandeciente por eso. No, tienes razón. Resplandezco porque veo un camino nuevo. Con un hombre al que quise mucho una vez y al que siempre he llevado conmigo en el corazón. Deja que lo adivine. Es Sven Catul. ¡Ah, mamá! ¿Alguien quiere pan? No, que engorda. ¿Papá? Gracias. No, muchas gracias. Gracias. Qué guapa estás. ¿De verdad? Sí. Lo sabes perfectamente. Ya verás. Gerald, ¿te acuerdas de cuando fue la primera vez que viniste? Nos acabábamos de mudar y reinaba el caos. Maya quería hacer una tarta en medio del suelo de la cocina con miel y agua. ¿Qué? Y creo que Harald hacía agujeros en el suelo con un martillo para clavar su tienda. Sí, y nuestro perro se comió todos los paquetes. Y en medio de toda esa locura había una mujer joven y bellísima a la que le brillaba la cara de felicidad. Y eras la calma en persona. Creo que me enamoré de ti a primera vista. Pero Gustav tampoco te quitaba los ojos de encima, si no me habría fugado contigo hace tiempo. Bueno, ahora que Gerald nos ha explicado a todos lo que siente por mi mujer, hago uso de la palabra y te doy las gracias, Hannah, por habernos vuelto a ofrecer una fiesta tan hermosa. Sí. Te deseo una vez más por tu cumpleaños todo lo mejor que existe. Que sigas tan sana y tan guapa. Y que nos queden muchas fiestas por celebrar. Aquí juntos. Por Hannah. 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 Gracias. Gracias a todos. Es una maravilla que hayáis venido. Y nunca olvidaré este día. Pero es posible que estas fiestas no vuelvan a tener lugar en nuestra casa. Como sabéis, hoy cumplo 60 años. Y los últimos 38 años de mi vida los he pasado en esta casa. Y creo, Gustav, que siempre he sido una esposa fiel para ti. Siempre que los niños o tú me necesitabais, me teníais. Incluso he criado a mi nieta. Y ahora estoy agradecida por haber tenido tanto amor en mi vida. Lo que en realidad quiero decir es que creo que no se me puede reprochar nada. Claro que no se te puede reprochar nada. Lo has hecho todo de maravilla. ¿Por qué dices eso? Verás, los hijos ya no están en casa. Y mi nieta pronto emprenderá el vuelo. Y presiento que me aguardan nuevas tareas. Me marcho a África. Como sabéis, Gerald dirige el proyecto de un hospital en Mozambique y pasará allí una temporada como médico. Yo haré allí lo que aprendí una vez. Y trabajaré como enfermera. No me lo puedo creer. ¿Me vas a dejar por Gerald? Escucha, eres mi mujer. Niños, decidle algo. Sí, Gustav, bueno, soy tu mujer. Y aunque Gerald acaba de hacerme una apasionada declaración de amor, no me voy por él. Se trata de mí. Por primera vez en 38 años, Gustav, solo se trata de mí. Sí. ¿Y qué será de mí? No puedes dejarme aquí solo. Gustav, por ti no me preocupo. Te las arreglarás bien sin mí. Bueno, te deseo mucha suerte en África. Siempre te he admirado. Y ahora te admiro todavía más. Eres una mujer impresionante y valiente, mamá. Vosotras estáis conchavadas, ¿eh? Estás haciendo lo correcto, mamá.
Gustav. He despedido a Annika. Mañana buscaré una secretaria nueva. Y si quieres, podemos ir juntos a África. Tampoco se trata de eso. Lo de Annika fue la última gota que colmó el vaso. A lo mejor debería haberme ido mucho antes. Pero siempre hemos sido felices juntos. Hannah, no es posible que todos estos años fueras desgraciada a mi lado. No, Gustav. Claro que no lo fui. Pero desde que decidí irme a África me siento libre. Estoy ilusionadísima. Y me muero de ganas de que empiece el día de mañana. ¿Qué puedo hacer para que te quedes? No puedes hacer nada, Gustav. Lo tengo que hacer yo. Esta vez se trata solo de mí. Quiero volver a trabajar en mi profesión. Pero eso también puedes hacerlo aquí. ¿Por eso tienes que dejarme? Sí. Porque ya no sé si soy capaz de vivir sin ti. Y quiero serlo. Quiero volver a aprender a ser responsable de mí misma. A pensar y actuar. Sin que me digas por dónde ir. ¿Cuándo dejaste de quererme? No estoy segura de si lo he dejado alguna vez. Pero dejé de quererme a mí y quiero volver a aprenderlo. ¿No te resulta muy difícil? Sí, Gustav. Claro que me resulta difícil. Pero es mi última oportunidad. Una fiesta rara, ¿eh? Sí. ¿Crees que realmente se ha acabado todo entre los abuelos? No lo sé, pero la vida siempre te da sorpresas. Sí, eso puede decirse. ¿Y ahora qué hago? Pues vete. Le quiero, no puedo evitarlo. Ven aquí. Mucha suerte, mamá. Gracias a Dios no has esperado tanto como la abuela. Hija mía. Llévatelo. Vale. ¿No habíamos quedado debajo de los olmos? Sí, es verdad. Pero ya no aguantaba más. ¿Por dónde empezamos? ¿La vuelta al mundo, escribir libros o derrocar dictadores? Pensaba tomármelo con calma. Un pequeño crucero a vela de 2 o 3 días, los dos solos. Suena bien. Hola. Hola. Gracias. ¡Hanna! ¡Espera! Gustav, creí que llevarías tiempo en el despacho. Sí, pero quería despedirme de ti. Te deseo mucha suerte. Cuídate, allí no faltan los peligros. Te lo prometo. Hasta la vista, Gustav. Cuídate. Espera, no quiero presionarte, pero ¿crees que sería posible que te visitara allí? Bueno, después de una temporada. ¿Sería posible? Claro. Todo es posible. ¿Aún tenemos posibilidades?
Thank you.